Bilbotar guztien omenaldia egin nahi dio Zinebik, haren ibilbide sinematografiko zabalaren nazioarteko maila apartagatik eta argazkiaren bidez, egungo zinemaren film haundietako batzuei, egin dien ekarpenaren originaltasun artistikoagatik eta sormen askatasunagatik. Alegin estetiko haundia izan duten filmak dira. Eta hoietan, Ruiz Antxiak sortu dituen argiak eta itzalak, mundu guztiko milioika zinemazaleren imaginario pertsonal eta kolektiboren parte dira jada. A lo largo de su extensa carrera profesional, que la ha llevado desde sus trabajos aquí en España, a las más de 50 películas que ha hecho en Estados Unidos, Juan Ruiz Antxia ha prestado su talento para crear luces y sombras en la pantalla a grandes directores, como David Mamet, Hugh Hudson, Joel Schumacher, Mike Figgis, Jane Foley, Bob Rafelson y muchos más. Con todos nosotros, Juan Ruiz Antxia, que recibirá el premio de manos de la concejala de Cultura, Nekane Alonso. Recuerdo que, pasando por Bilbao ahora, recuerdo que cuando yo era joven veía las banderas de este festival anunciándose en la Gran Vía. Estoy hablando cuando yo tenía 14, 15 años. Y recuerdo también en esa época que vi una película que se llamaba West Side Story. Y nació mi interés por un personaje que figuraba en los carteles, que era el director de fotografía, director de fotografía ASC. Y me interesó y pregunté a la distribuidora qué significado tiene director de fotografía. Y nadie me supo responder. Y de ahí nació mi curiosidad y eso es lo que me llevó a indagar más, a ir a la Escuela de Cine de Madrid. Estuve allí 4 años. Y después tuve una beca Fulbright para Estados Unidos, al American Film Institute. Empecé a trabajar en Estados Unidos y entré a ser parte de la American Society of Cinematographers en los años 80 y seguí trabajando 35 años en Estados Unidos. Casualmente, algunas veces vine a España. Pero la idea que quiero reflejar es un poco el cierre del círculo que tiene en mi vida y la importancia que tiene este reconocimiento. Empecé aquí, mis experiencias fotográficas primeras fueron en Bilbao, de la zona de Castaños, donde nací, y el primer encuentro con visualizar algo de fotografía fue aquí. Y ahora se cierra el círculo volviendo aquí, después de toda la carrera. Y entonces este reconocimiento para mí es muy especial y quiero agradecer al Ayuntamiento, a Cinemi, por este reconocimiento y agradecer también a mi familia que me acompaña aquí. No sé qué más contaros. Realmente estoy muy emocionado por este reconocimiento y os agradezco mucho. Yo te quiero hacer una pregunta, si me dejas. Es un poco cotilla, pero es que seguro que lo estamos pensando todos, los de la profesión, los aficionados. ¿Cómo es trabajar con tanta figura del cine, con tantas estrellas del cine?
Bueno, tú eres una estrella también. Lo haces muy bien. Pues resulta de una forma espontánea, ¿no? No sé cómo explicarlo. Es un gran sentido de la responsabilidad. Quizás lo que tiene la industria en Estados Unidos es que te empuja a esa responsabilidad que es en cada momento estar lo más concentrado para sacar el mejor provecho del momento, ¿no? Y en esa colaboración con los actores, con el director, todo fluye de una forma espontánea. Yo no he encontrado ninguna dificultad, aunque las personalidades y los egos de cada actor, cada uno es muy particular. Pero yo no he encontrado, quizás, si puedo decir, en un momento en los 80 había una gran diferencia entre lo que era el cine americano y el español en cuanto a la tecnología, sobre todo. Pero ahora está muy cerca el uno del otro. La tecnología ha evolucionado mucho en España. Y volviendo al tema de los actores, yo no he tenido mayor problema con ellos. Realmente tienes que adaptar a sus personalidades y cada uno son diferentes. Al Pacino tiene su técnica de actuación y Jack Lemmon era muy diferente al Pacino. Cuando rodamos Glenn Gary Glenn Ross, el que marcaba la pauta a todos los actores era Jack Lemmon, por ser una estrella tan increíble en Hollywood. Y todos los actores iban detrás de él. Lo que decía Jack Lemmon, todo lo hacía. Entonces, cada película tiene su experiencia, ¿no? Y me siento muy afortunado de haber trabajado con todos estos.